A ver, queridos alumnos y alumnas, vamos a empezar nuestra clase de matemática, matemática número 10. Saludos para los que lo acompañan a estos niños, a estas niñas y niños. A ver, vamos ahora a hacer numeración de 10 en 10, no de 1 en 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. No, sino de 10 en 10. Comenzamos del 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. ¿Se acabó? Miren, siempre ponemos estos numeritos del 0 al 9, pero como no vamos a hacer, no vamos a hacer hasta el 90, sino hasta el 60, hasta aquí nomás, he puesto del 0 al 6. Para, ya saben que siempre pongo esto para que se guíen. Así. Miren, 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Igualito acá. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Igual, hasta acá. 1, 1, 2, 2. Bueno, vamos a ver cómo se hace. Miren, como vamos de 10 en 10, entonces la numeración no comienza acá, pues. Esa es solamente la ayuda que yo le pongo. La numeración comienza aquí, este renglón. Y comenzamos con el 0 y sigue 10, porque de 10 en 10. Al 1 que está aquí le pongo el 0, tengo 10. Le pongo al 2 el 0, tengo 20, 30, 40, 50, 60. ¿Terminé? Los números que ustedes conocen, solamente le cuento 0, acá, 0 aquí, 0, 0, 0, 0. Y leemos 10, 20, 30, 40, 50, 60. ¿Cuántas veces lo van a hacer? 4 renglones. De tal manera que ustedes lo sepan así. ¿Qué número es este? 10, de acá 50, 30, 60, 20, 40, 30, 50. Tienen que saberlo así. Son 6 números nada más. Y lo van a hacer una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces. Y no se olviden que la numeración siempre es derechito. Miren, uno derechito, el 2, el 3, están formando fila. Al costado del 0, 0, 0, 0, 0, 0. Y el 1 le ponemos el 0, tenemos 10. Al 2 le ponemos 0, tenemos el 20. Al 3 le pongo un 0 a la derecha y tengo el 30. Al 4, 40. Al 5, 50. Y al 6 le pongo un 0 a la derecha, tengo 60. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Así hablando y contando van a desarrollar su numeración de 10 en 10. ¿Ya? Primero éramos así. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ahora no, es 0, 10 dedos, 10. Más 10, 20. Más 10, 30. Más 10, 40. Más 10, 50. Más 10, 60. Se acabó la numeración. ¿Ya? Porque nosotros ya estamos en la numeración hasta prácticamente hasta el 60, hasta el 59, hemos llegado. Uno más de 60, ¿no? Por eso es necesario que el alumno aprenda las numeraciones, que cuando vamos de uno en uno, aquí va 10, 20, 30, 40, 50, 60. Pero ahora lo vamos a aprender de memoria, reconociendo que al 0 le pongo un, al 4 le pongo un 0, se transforma en 40. Al 2 le pongo un 0, a la derecha tenemos ya los 2, 20.
aumentando, haciéndolo más grande, 10 de chiquito, 20 más grande, 30 más grande, 40 más grande, 50 más grande, 60 más grande, 60 es el más grande de todos, y el 10 es el más chico, y el más chiquitito es el 0. Pero ubiquémonos acá nomás, el 10 es el más chiquito. ¿Ya? A trabajar. Ahora tenemos sumas horizontales. Tenemos que adiestrarnos en sumar mentalmente. 2 más 2, 4. 4 más 1, 5. 5 más 3, 8. Así, ¿ya? Pensando. Procuren, bueno, pueden seguir con los deditos, pero ustedes tienen que acostumbrarse poco a poco a dejar los deditos solamente aquí, con la mente, ¿ya? Por ahora pueden seguir empleando, pues, lo que sus papás no han cumplido con los bolitos, que con eso se aprenden más rápido. Entonces tenemos sumas horizontales, tenemos 15 sumas. 2 más 2, 2 en la cabeza. Y este 2 con dedito, 2, 3, 4, pongo el 4 acá. ¿Cuánto es 4 más 2? 4 en la cabeza. Y este 2 con deditos, 2, 4, 5, 6, coloco el 6. ¿Cuánto es 5 más 4? 5 en la cabeza. Y este 4 con deditos, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, coloco el 9 acá. Así van a ir desarrollando, ¿ya? ¿Ya, niños? Pero a trabajar, por favor. Esto es serio. Ustedes juegan, yo no digo que no jueguen, jueguen. Pero cuando se trata de estudiar, a estudiar. La mamá dice, a ver, hijo, hija, lávense las manos a la mesa que vamos a comer. ¿Qué? ¿Se ponen a jugar con los platos, con la cuchara? ¿O a comer? A comer, pues. No hay otra cosa más que hacer, comer en ese momento. No hay juego, comer. Igual es con el estudio. A la hora de estudiar, ya, a ver, hijo, hija, a sentarse que la clase va a empezar y el profesor va a transmitir su clase. Entonces el niño se siente, la niña se sienta obediente a papá y a mamá y solamente va a aprender. Así como en la mesa se sientan a comer y solo se come, no se hace otra cosa, no se juega. No se hace más que comer hasta que terminemos, igual es la clase. Niños a la clase, a todos a sentarse contentos, dejar el mal humor y la pereza antes de sentarse frente a la clase y a aprender. ¿Ya? Bien, vamos. O el grupo azul. Bien, me despido con ustedes y me voy al grupo azul. No se olviden, papás, mamás, que si sus niños están bien avanzados en el grupo verde, intenten entrar y aprender también lo que esté en el grupo azul. Es libre. Es como si aquí tengo pato estofado, aquí tengo caldo de gallina, aquí tengo cabrito. Coman lo que ustedes pueden comer. Ahí tienen tres ollas de comida. La olla verde, la olla azul y la olla roja. Vean cuál quieren, pueden comer. Coman nomás lo que quieren, sírvase. Pero no se descuiden de su grupo al que pertenecen. ¿Ya? El que ya lo ve fácil y puede pasarse al azul, vaya entrando poco a poco al azul y cuando lo ven que ya pueden desarrollar, ya no pertenecen al verde, pertenecen al azul. ¿Ya? Bien, me voy ahora entonces con el grupo azul.
A ver, vamos a trabajar con el grupo azul, matemática número 10. También vamos a hacer numeración, porque es importante la numeración, porque no sé qué suma, cuánto es 35 más 25 más 40. Suman y a la hora que van a leer lo que han sacado de una suma, no saben leer el número. Es un chiste. A ver, aquí tenemos numeración del 0 al 70, pero de 10 en 10. ¿Ya? De 10 en 10. A ver, comencemos. 0. Comenzamos del 0 y seguimos con 10, no con 1, con 10. Aquí le pongo un 0 y tengo 10. Le pongo un 0 aquí, tengo 20, 30, 40, 50, 60, 70. Terminé. Miren, le he puesto al 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Acaso no lo conocen? Si lo conocen. Y poniéndole un cerito a la derecha, se convierte el 1 en 10, el 2 se convierte en 20, el 3 se convierte en 30, en 40, en 50, en 60, 70. Cuidado, este C, 60, se confunde con el sonido del 70. Hay que pronunciar bien en un examen, hay que pronunciar bien el C, 60. 70, 60, 70, ¿ya? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Ustedes deben saberlo así, pero también así. ¿Qué número es este? 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10. Del 10 hasta acá crece el número. El 10 es el más chiquito y más chiquito es el 0. 10. Más grande, 20, más grande, 30, más grande, 40, más grande, 50, mayor que 50, 60. El número mayor que 60 es 70. ¿Ya? Va siendo más grande. Y de aquí para acá se va haciendo más chiquito. Así como se ha hecho aquí, igualito van a ser ustedes, pero hablando. No, ya no me llené, ni usted ya terminé, papá, mamá. No. Ya lo terminaste. El papá entonces tiene que preguntar, a ver, ¿qué número es este? ¿Qué número es este? ¿Qué número es este? ¿Para qué número es este? Cuando lo identifica, lo reconoce muy bien. Ahora sí. Ahora sí decimos que ya lo sabe. Y en la próxima clase comenzamos a avanzar un poquito más y un poquito más. Recién estamos comenzando a abrir. Así como vamos, imagínense cómo vamos a llegar en diciembre. Pero depende de ustedes, de mí no depende. Porque yo me pongo todas las ganas, toda la voluntad, pero hay uno que otro niñito, niñita, no sé qué pensará su papá, ¿no? Pero le harían un daño tremendo que lo sigan haciendo faltar y que no les obedezcan en la hora de clase a papá y a mamá. No, es dañino eso, porque termina el año y todo pasa a segundo. Y en segundo grado nadie enseña a leer. Se desarrollan los cursos de segundo grado, no de primero. Y cuando viene el examen, ¿qué van a estudiar si no saben leer? A ver, niñito, compro problema de matemáticas, compro una galleta que me cuesta un sol y más tarde compro otra galleta que me cuesta un sol. ¿Cuánto gasté por todo? El niño no sabe, no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque el profesor lo ha puesto en el cuaderno, en la
numeración hasta 70, los del grupo azul, y luego en la clase B tenemos un ejercicio mental de sumas, lo que llamamos sumas horizontales. En realidad son operaciones mentales, sin papel y sin lápiz. Acá se resuelve. A ver, niño, ¿cuánto es 3 más 2? No tiene que estar haciendo aquí. 1, 2, 3, más 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. O en los dedos, 3, más 2, 1, 2, 3, 4. Eso queremos que ya lo hagan. Queremos que lo hagan en su mente. Pero una parte ya sale, 3 en la cabeza, más 2, 5, muy bien. Una más grande, a ver, ¿cuánto es 4 más 4? 4 en la cabeza. Y 4 deditos, 4, y mentalmente cuenta 4, 8. Eso, y se va ejercitando la mente, se va agilizando la matemática de los números. Por eso se llama ejercicio mental. ¿Ya? Ahí tienen 2, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí está mal. La numeración está mal. El número de orden está mal. Vamos a corregirlo. Ya. Corregimos. Entonces aquí es 5, aquí es 6, 7, 8, 9, 10 ejercicios, 11, 12, 13, 14 y 15. 15 ejercicios de suma. ¿Ya? Después, ya de repente el otro mes, vamos a hacer lo mismo, pero ya con 3, por decir así, ¿no? Por decir, a ver, ¿cuánto es 6 más 3 más 3? Igual, ahora ya no son 2, son 3 sumas. 6 más 3 más 3. Ahorita estamos de 2, mi madre, de 2 sumando, ¿no? Vamos a hacer después, ¿no? Sumas, ejercicios de sumas con 3 sumandos. Entonces los niños y las niñas tienen que aprender bien, ejercitar su mente con estos números, con estas sumas, ¿ya? Ya, a trabajar niños y niñas, a trabajar. Qué bonito aprender en las lecciones para que cuando van creciendo ustedes se noten que son niños y niñas que saben, porque el ser humano vale mucho más cuando sabe. Cuando no sabe, lo miran como persona desconocida. La niña, el niño, le tienen respeto y admiración cuando es un niño que le gusta estudiar, ¿no? Y son obedientes a papá y a mamá. Dios que está en el cielo está que mira todo, todo mira. Tanto a nosotros los adultos, a los viejos, a los jóvenes y a los niños, todos nos ve y todos nos escucha el Señor. Dios. Bien, niños, a trabajar, hijitos, hasta la próxima clase. Hasta luego. Me voy con el grupo rojo. A ver.
Ya, a ver, a ver, a ver. Vámonos a hacer numeración desde el 0 al 300, pero de 10 en 10. ¿Oído? Numeración de 10 en 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60 y sigue. Esa numeración, miren, lo he puesto aquí, estos números que ustedes lo conocen hasta durmiendo, lo pueden leer, del 0 al 9, para que con estos números se guíen. Y entonces miren acá. Aquí tenemos, por ejemplo, 0, 0. Aquí va el 10. Y para que diga 10, tenemos que ponerle, aquí está un poquito más, 2, 3, 4. Cinco, seis, siete, ocho, nueve. Entonces tenemos aquí, miren, el cero, ¿no es? Ya. Cero. Comenzamos con el diez. Para que sea diez, le ponemos un 0 al 1, un 0 al 2, un 0 al 3, a todos le vamos a poner un 0 y el 1 se convierte en 10, acá 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Luego bajo el 0 hasta acá y tengo el 100. Bajo el 10, 100. Miren, facilito. El 10 lo pones aquí, tiene 110. El 20 acá lo pones, tiene 120. 130, 140, 150, 160, 170. Claro que hay que poner 0 acá, pues, ¿no? Yo ya no lo he puesto porque ustedes tienen que ponerlo. ¿Ya? Si es 60, si es baja en el 60, tiene 160, 170, hasta que llegue a 190, 190. El 19 sigue 20. El 20. Miren, 0. Te dice 10. 10, 20, 30, 40, 50, acá. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Del 9 sigue el 10. 10, 11, 12, 13, 14, 19. Pero le vamos poniendo el cerito, así como he puesto cero acá. Es cuestión de que lo miren. Lo miren y se van a dar cuenta. Yo puedo hablar mucho, pero no me va a entender muy bien. Lo entienden más. Me escuchan, pero mirando, miren cómo lo he hecho. Por eso que dejo aquí sin hacer esto para que ustedes lo hagan. Aquí ya no lo hago, lo hacen ustedes de aquí. ¿Cómo lo van a hacer? Miren acá. Miren acá. Aquí tenía primero el 10, 11, 12, 13. Aquí es el 14, el 15. Pero ya cuando llega a los 90, le ponemos un cerito acá y tenemos el 100. Todos los 100 o 100 tienen tres cifras. Recuerden que les he dicho un montón de veces.
tres cifras. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Tres cifras. Todos tienen que tener tres cifras. Uno, dos, tres. ¿Ya? Eso no se olvide. Luego tenemos, del 19 tenemos el 20. Bajamos el 0. Y tenemos el 200. Por eso es importante que trabajen derechito. Y así van aprendiendo conforme van viendo los números. Pero cuando están todo un garabato, no pueden mirar cómo es el truquito de los números. Entonces tenemos el 200. Y vuelta con el 200. Continuamos 200. 200, 200, va cantando la mamá, los hijos, 200, 200, mejor que la mamá, 200. Pero aquí, ¿qué le pongo? Aquí, para que tenga tres números, tres cifras, ¿qué le falta? El 10. 210, 1, 2, 3 cifras. 200 y copias el 20, 220, 200. Y copias el 30. Tiene que tener tres cifras. Y así, ve, 190 tiene tres cifras. Todos tienen que tener tres cifras. Miren aquí, aquí y aquí, se dan cuenta que deben hacer acá. Así como van a aprender. ¿Ya? Que en el examen yo pongo un tablero así y le digo, a ver, niño Esteban Castro, lee. 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 Tiene que leer, y si no lo sabe, está mal, no saca buena nota. Aquí, papá, mamá, ayuden a que lo hagan derechito. Y ustedes le van a tomar la lección así, los números. ¿Qué número es este? ¿Qué número es de acá? ¿Cuál, qué número es este? Primero, si quieren, también lo pueden hacer en orden. Una vez que hacen ejercicio, ahora ya pueden preguntarle salteado. ¿Ya? Ahí quiero que colaboren papá, mamá. Miren ustedes, es fácil. Y ustedes ya lo entendieron si están ahí. Y ustedes le van a volver a explicar a mí. Por eso lo hago con dos colores de tiza. Para que destaque cómo se va bajando los números. Miren, miren. 10, 10, 10. Acá también corresponde 10 para decir 310. Aquí ven. 20, 20. Acá también va a ser 20. 30, 30. Acá también va a ser 30. Es cuestión de que lo miren para ir ejercitando hasta de repente, ¡pum!, se prende el foquito. ¡Ah! Ya me di cuenta, ya. Ya lo descubrí. El que no quiere trabajar, ¿qué va a descubrir? Va a descubrir una pereza grandaza, más grande que un elefante. Bien, ahora la segunda lección, la lección B, dice ejercicio mental con tres sumandos. Lo que hacíamos nosotros como sumas horizontales, lo mismo es. Su verdadera palabra es mental. ¿Por qué? Porque no se agarra lápiz, deberían solamente hacerse a nivel de mente, no con lápiz y papel, no. ¿Y por qué, profesor? Lo que queremos, ¿qué queremos con esto? Que el alumno, 13 más 3, 16. Bien, ¿ah? No está, 13 más 3. Eso no. Al comienzo sí, pues, pero el grupo rojo ya no, ya tiene que ir empezar, tiene que ir empezando a soltarse de los palitos, de los deditos. Ya no. Para eso se puede hacer. Entrénense. Lo hacen mal, papá, mamá, le dicen, esto está mal. Bien, 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 mal. Bien, bien, mal, mal. A rectificar, arreglar lo que está mal. Y así se aprende. Todos hemos aprendido así, equivocándonos. Pero con ganas de hacerlo bien primero, pues. ¿Ya? Entonces tenemos aquí, ven. 2 más 3, 5 más 4, 9. Vamos a ver el 9.
final de año, si ustedes son obedientes de hacer lo que el profesor dice, ustedes van a lograr eso y mucho más. Porque yo avanzo conforme el alumno, la mayoría de alumnos avanza. Tampoco no lo puedo llevar a la carrera. No, pero yo sé hasta dónde pueden aprender. Y voy midiendo, midiendo, pero voy avanzando. Cuando veo que se atracaron un poquito, como el carro, ¡ay, falló el carro, se apagó! Bajo a empujar el carro, ¡vuelta, arranca el carro, sube que te dejo! ¡Vuelta, corre el carrito! Igualito es el aprendizaje, hijos, hijas. Igualito es el aprendizaje. Llega un momento que ahí, como el carrito lento, apenito va avanzando, pero de repente se les prende el foco y ¡bum! Corren de nuevo otra vez. Así es. También a los papás les digo lo mismo. Así es el aprendizaje. El aprendizaje no es dale, 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 arriba, 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 hasta que llegue al techo. No. El aprendizaje es van subiendo, su aprendizaje van subiendo, cuando de repente lo que llamaban en el COVID se forma una meseta. Meseta quiere decir que no avanza, ni disminuye ni avanza. Cuando de repente vuelta, comienza a subir, 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 ¡pum! Se forma otra meseta, vuelta ahí, tal que no avanza, pero siguen aprendiendo. Cuando de repente, ¡pum! Vuelta, saltan y ¡pum! Siguen subiendo. Así es el aprendizaje. ¿Ya? Bien. Entonces, ahí tienen 10 ejercicios de sumas con 3 sumandos. Un sumando, dos, tres sumando. Un sumando, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres sumando. ¿Ya? A trabajar, mis queridos niños y niñas. Y nos veremos, si Dios quiere, en la próxima clase. ¿Ya? Me despido de ustedes, niñitos, como también de sus acompañantes. Que Dios nos siga protegiendo, tanto a mí como a todos ustedes.